Hola amigos de Metec, ¿cómo están? Soy Mauricio Monroy, periodista de La Tercera. Hoy día para conocer uno de los tres estrenos que realizó Dongfeng en Chile. Este es el Sedán, un segmento donde no hay grandes novedades en este país porque es un segmento que está un poco en retirada por los SUV. Pero Dongfeng quiere apostar por este modelo y lo hace con un vehículo que llega a un precio súper, súper atractivo. Esta versión, que es la tope de gama, 12.290.000, pero hay una versión de entrada, 10.290.000 pesos. Pero antes de contarles todos los detalles de este Dongfeng Aeolus i3, queremos invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal, que le den clic a la campanilla, se sumen a nuestra comunidad de seguidores en nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a conocer este nuevo Aeolus i3. Llega con un diseño que, para el segmento, de verdad es bastante llamativo. En la calle, mucho lo quedan mirando. Tiene estos focos que son luces LED, que están unidas. Tiene en el centro Aeolus. Y esta parrilla entramada, muchos cortes, muy juvenil, muy moderno, no como los tradicionales sedanes antiguos, que eran bastante fomes. Esto acá que es más estético. Y algo que es muy llamativo, que lo van a ver también en el interior, que es este color naranja. Bueno, acá en el costado, estos pliegues que tienen las puertas, busca darle esta sensación de deportividad. Y en dimensiones, 4,6 metros de largo, bien en las medidas. Y otra cosa que se pueden ver, juega harto con el color negro, sobre todo en la carrocería. Las carcasas de los retrovisores, las llantas que son de color negro, son llantas de 16 pulgadas, también el negro acá con la apertura, con las manillas, los bordes obviamente de las ventanas que tienen sobre la parte superior, tienen estos cromados que buscan darle un poquito más de deportividad. Y algo que llama la atención en un sedán, en este sedán, es un poco la caída que tiene hacia el pilar C. Es una caída un poco tipo fastback, entonces son tres volúmenes, pero busca esta caída que es mucho más suave, más pronunciada, para que se vea mucho más juvenil este diseño. Si ya en la parte lateral y en la parte frontal los pliegues eran bastante marcados, miren todo este juego acá con luces, cómo se mezclan las líneas y estas salidas de escape que son estéticas. Pero bien, me gusta el diseño, sobre todo en un segmento donde la oferta es bastante similar, el diseño es bien conservador y acá llega a romper un poquito esa idea o ese concepto de que los sedanes más económicos deben ser medio fome y bien conservadores. Tengo apertura mediante la llave, aunque la boca de este maletero no es tan grande. Lo que sí es bastante profundo. Según ficha técnica dice 240 litros, pero en verdad caben acá de verdad 4 o 5 maletas sin ningún problema y tiene buena calidad, es una alfombra que está bien terminada. En la parte inferior tenemos el tema para las herramientas, la gata, y bajo esta está el neumático de repuesto. Aquí puede ser un poco más incómodo, pero se aprovecha el espacio en este maletero que de verdad para mí tiene bastante más de 240 litros. Entonces, quizás este sector no es tan grande y puede complicar un poco meter objetos, pero en el fondo se puede guardar mucho, mucho equipaje. El espacio está bastante correcto. Mire, yo me siento en posición normal, el asiento en mi posición de manejo y tengo buen espacio, bien para la cabeza, correcto. El diseño es lo que llama más la atención acá, sobre todo por los colores. Muy llamativo, similar a esta figura de Star Wars, el BB-8. Este color naranja que de verdad no, como que me llama la atención mucho. Me gusta que sean así de jugado en todo caso. En cuanto a calidad de materiales, está súper correcto para el segmento donde está, en este nivel bajo los 15 millones de pesos. Buenas terminaciones, hay espacio para guardar cosas, hay salidas de aire en la plaza trasera, hay un puerto de carga también, bien preocupado. Hay marcas que se les olvida que acá también puede ir gente cargando el teléfono. Lo único que va a complicar es
el túnel de la transmisión un poco, que va aquí en el centro porque es un poco alto, y ahí obliga que los pies haya que dejarlos por el costado. No tenemos acá este apoyabrazo que se ve en muchos modelos, y lo que sí es un poco incómodo es el anclaje Sofix, que está escondido bajo esta parte del donde uno se apoya. Entonces hay que encontrar ahí el anclaje. Eso puede ser un poquito incómodo, pero en líneas generales bien. Ahora tenemos dos reposacabezas y cinturones de tres puntas para todos los ocupantes. Yo pensé que iba a ser un poquito más incómodo, sobre todo la parte trasera. Ahora, una persona de 1,80 m ya puede que se complique porque por el tipo de caída que tiene el techo. Me gusta que no haya diferencia entre estos dos ambientes. Hay veces que las puertas de las personas que van atrás son distintas. Acá no, misma materialidad, son materiales duros. Ahora, no son materiales de marcas premium ni nada, pero está súper bien correcto. Hay trabajo de diseño, se nota que se preocuparon acá en esta marca de ofrecer un vehículo que no sea igual al resto, que no sea tan tradicional. Acá tenemos esta consola que divide los dos lados y tenemos un apoyabrazo que está bueno. Tiene una parte que está muy buena de calidad de materiales, blanda. Tenemos acá un espacio para guardar objetos. Tenemos un posavasos. Acá podemos meter las llaves también o una botella que cabe sin ningún problema. Freno eléctrico, está bien eso. Después les vamos a comentar bien el tema de transmisión, pero en caja automática. Y acá tenemos un espacio para guardar el teléfono. Puede ir tranquilo, entonces está bien pensado porque el teléfono se puede guardar sin inconveniente. No es un cargador inalámbrico, pero sí tenemos un puerto del tipo A antiguo y además una toma de 12 volts. No tenemos la altura en profundidad del volante, obviamente no están los asientos eléctricos, pero obviamente estamos pagando un precio mucho más acotado. Un volante que es achatado en la parte baja de dos rayos, a diferencia de muchos de los volantes más tradicionales, queda cómodo, no es un material de verdad premium, ni un cuero con pespuntes perforados ni nada, pero para este segmento de los 12 millones y medio que les digo, más que suficiente. En conectividad y en tecnología vemos dos pantallas, una de 7 pulgadas para el tablero, que es totalmente digital, no es personalizable, pero es súper moderno. Tenemos mucha información acá, el tema de autonomía, la velocidad, el marcador digital. Se ve bastante bien, súper moderno. Lo mismo pasa con esta pantalla, que es lo que resalta en la consola central, una pantalla de 13 pulgadas, digital completa. Echamos de menos acá quizás los botones, las perillas, y por ejemplo el volumen se maneja desde el costado, en un acceso más directo. No es tanta la información que dispone este sistema de infoentretención, y lo que sí está muy al debe, llega sin radio. Lamentablemente nos tuvimos que conectar al teléfono mediante Bluetooth, y ahí uno puede ir escuchando cualquier radio digital o podcast o lo que sea, pero no tiene radio. Entonces quería escuchar el partido de Colo Colo, la final, cuando está, obviamente cuando ganó nuevamente otro campeonato, y no se podía escuchar. Pequeños detalles que la marca sí nos dijo, lo conversamos con China, le explicamos el problema, le dijimos que es absurdo que no se venda con radio, y ahora el nuevo embarque que llega en enero o febrero van a llegar con radio. Incluso en la marca nos dijeron que está la opción, están viendo, analizando la opción de que las personas que hayan comprado se les pueda hacer el upgrade y que el sistema de infoentretención también incluya la radio. Ahora, en cuanto a la información, el teléfono se puede conectar mediante este sistema Carbit Link, que funciona como espejo y que en realidad para mí no funciona nada. No lo ocupé, descargué la aplicación, pero es lento, queda pensando el teléfono. No, de verdad me cargó. Uno ya está muy acostumbrado, quizás, o mal acostumbrado al CarPlay, el que tiene iPhone, o el sistema de Android Auto. Este sistema de espejo realmente para mí mejor me quedo con el Bluetooth. Y en el volante no hay muchos botones, no hay mucho donde perderse. Tenemos para ajustar control crucero, que es una de las pocas medidas que no es de seguridad de asistencia a la conducción, pero sí nos permite un manejo que es un poquito más tranquilo. También para el altavoz y el volumen. No hay, como ven, mucha más
información ni cosas que compliquen. Es un vehículo bastante simple en la estructura y que por el precio creo que está muy, muy bien equipado, salvo en el tema de seguridad, que también se lo vamos a comentar. Bueno, lo primero es que nos sorprendió el concepto del vehículo en su general. Teníamos ciertas dudas en cuanto al andar, la dirección, y de verdad nos hemos quedado gratamente sorprendidos. Buen confort de marcha, la aislación súper correcta, no hay un traspaso gigante de ruido externo, entonces las personas que están acá adentro viajan cómodas, tranquilas. La suspensión correcta, no es una suspensión extremadamente blanda. Tampoco sufre mucho cuando pasamos un motor o hay un golpe, pero no es tan seco, entonces copia súper bien, de verdad. Llamativo el andar que tiene este sedán. Bueno, yo prefiero mil veces también los sedanes y hatchback antes que un SUV. Me genera mucho más seguridad un vehículo que va más cerca del piso, entonces el centro de gravedad está más bajo. Esto permite que, por ejemplo, ahora que vamos en autopista, el vehículo vaya súper estable, no tiene grandes movimientos de cola. La dirección es asistida, algo excesivo para mi gusto, pero súper cómodo para el uso diario, para el uso en ciudad, para estacionar. El radio de giro quizás ahí no es tan bueno, es un radio de giro amplio. La salida puede ser un poco más lenta, cuando arranca la primera, ahí hay una especie de lentitud, no es tan ágil, no es tan directo. Eso, por ejemplo, cuando vamos en un cruce en una calle, y estas típicas calles que uno tiene que echar adelante para ver si viene alguien, y de repente ves que viene uno medianamente cerca y quiere salir rápido, ahí te puede jugar un poco en contra, ahí no tiene esa salida explosiva. Pero ojo, estamos pensando en un sedán, no es un deportivo, entonces cumple bastante bien. Ya después de la segunda o tercera, ya el vehículo va súper estable. Tenemos algunos detalles, por ejemplo, control crucero. Yo lo puedo sitiar si voy en carretera y hay poca gente. Me puedo ir a 100, 120 km por hora sin ningún inconveniente. No es un control crucero adaptativo, entonces hay que estar atento con eso. Lo interesante es que el vehículo, la estabilidad que va, tampoco hay problemas con la dirección. No va vibrando, nada, va el vehículo de verdad súper tranquilo. Lo que sí, en seguridad, ahí no estamos tan alineados con lo que están ofreciendo ya varios modelos de la competencia y de orígenes como el Indio. Tenemos solo doble airbag, no hay asistencia de ningún tipo a la conducción, no hay punto ciego, no hay nada, ni punto de carril. Lo que sí tenemos una cámara entre 60 que nos ayuda, que eso sí se ve bien. Hay varias visualizaciones que se pueden hacer de la cámara. Y como detalle, en este modelo, que yo creo que le pasa a mucha gente, pone en marcha atrás y se baja el volumen de la radio. A mí eso no me gusta, pero mucha gente lo hace y le baja el volumen incluso a propósito para concentrarse cuando están estacionando. Ahora, en cuanto a la eficiencia de este motor, es un motor que claramente tiene sus años y homologa cerca de 14 kilómetros más o menos en régimen mixto, una cifra bastante buena. Y lo otro es que el mismo fabricante permite que se ocupe de gasolina de 93, entonces ahí también tenemos un menor gasto cuando hay que pasar a echar benzina y te dice, hay que echar la 95, algunos no, acá con 93 ningún inconveniente. Bueno, amigos, ya lo vimos, lo conocimos, lo manejamos. Lo primero, la relación precio-equipamiento-calidad. Para este segmento, con esta versión, 12.290.000, es muy, muy poca la oferta que existe en nuestro país. De hecho, son muy pocos los vehículos que están bajo los 12, 13 millones de pesos. Candidato natural a ser uno de los autos de valor en el premio de los mejores. Y los puntos más rescatables, el diseño, eso va a ser súper subjetivo. Hay varios que van a alegar, a decir, pero cómo, este color naranja. A mí, de verdad, digo que está bien atreverse y que exista opción de colores mucho más jugados. En el espacio interior,
creo que ahí está bastante bien. Tiene buena capacidad de carga, tiene un buen andar, salvo la salida que podemos complicarnos un poco con este motor. Ahora, la contraparte, tiene solo doble airbag, no hay asistencia a la conducción. En eso quizás la marca debería trabajar, porque ya hay competidores, sobre todo las marcas que traen productos desde India, que vienen mucho, mucho más equipados con 6 airbags de serie incluso. Es un vehículo que no tiene radio. Y en China le habían dicho, no, si ya no se ocupa la radio. Bueno, el embarque que viene ya va a venir corregido ese tema. Y del resto, bastante bien para el precio. No, no se puede exigir mucho más. Buen producto, ha salido bastante. La marca se estaba quedando incluso sin stock porque las predicciones que hicieron fueron mucho más conservadoras de lo que han sido los resultados. Nos empezamos a despedir. Les decimos muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Cualquier comentario nos escriben y nosotros les respondemos. También por redes sociales. Con nosotros, chao, chao. Hasta la próxima.